¿Qué tal, Stylers? Ahora les traigo un video probando por primera vez esta rizadora de la marca Timco. Es una rizadora que puedes hacer los rizos bastante pequeños, bastante definidos. Y si a ti te gustan los rizos tipo afro, creo que esta rizadora te puede funcionar. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo nos fue con esta rizadora. Si me gustó, si no me gustó, si tiene detalles o si no. Así es como viene la rizadora. El barril es bastante pequeño, es de 8 milímetros. El barril más pequeño que he conocido es de 13 milímetros. Este es de 8 milímetros. Está súper, súper delgadito. El barril está cubierto de cerámica ionizada. Y solamente tiene un botón, el de encendido y apagado. No tiene un generador de temperatura. Pero eso sí, el ferro alcanza una temperatura de 220 grados centígrados. Una cosa que se me hace raro es que en el extremo del ferro es que la punta fría es giratoria, no es fija como otros ferros. Esto no sé si sea normal, ya que en la página no lo especifica. Lo que me gusta es que tiene una base para que se sostenga en forma horizontal sin que el barril toque alguna superficie y la pueda quemar, cosa que no he visto en otros ferros. Antes que nada, vamos a aplicarnos un protector térmico para proteger el cabello del calor. Lo voy a aplicar en todo el cabello y enseguida voy a cepillarlo para que se distribuya mucho mejor. Y voy a empezar de atrás hacia adelante, tomando secciones de 1 centímetro a 1,5 centímetros de grosor. Y de ahí vamos a tomar mechones de 1 centímetro de grosor. Recuerda que entre más delgadita tomes la sección, el rizo va a quedar más definido y va a parecer más afro tu cabello. Ahora sí, vamos a ver qué tal nos va con este ferro. Simplemente lo voy a encender. Calienta muy rápido, bastante rápido. Y como a mí me gusta protegerme las manos de quemaduras, ya que he sufrido bastantes quemaduras, voy a utilizar un guante térmico, aunque este ferro no trae guante. Hay diferentes formas de utilizar el ferro. En mi caso voy a utilizar el ferro por la parte de arriba y la parte de atrás de mi cabeza, colocando el ferro en posición vertical, y de ahí simplemente es enrollar el cabello, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Voy a intercalar los rizos para que me genere más volumen en el cabello. En mi caso voy a dejar el cabello en el barril durante 5 o 10 segundos. No voy a pasar de 10 segundos. El ferro no pesa absolutamente nada, es muy muy ligero. Debes de tener cuidado el tiempo que dejas el cabello en el barril, ya que como no tiene un regulador de temperatura, corremos el riesgo de que si nos pasamos de tiempo el cabello se quede pegado en el ferro, se quede completamente achicharrado. En mi caso forma bastante rápido el rizo, en 5 segundos ya está. Esto es porque mi cabello es delgado y es bastante procesado. Lo que estoy notando es que en la punta fría tiene un pequeño bordito, un pequeño anillo, que si tú quieres deslizar el cabello hacia abajo no se puede, se queda atorado. No es como otros ferros que cuando comprimo el cabello para deslizarlo hacia abajo se desliza fácilmente sin atorarse, este no, este sí se atora un poco. Entonces tienes que aflojar la presión del cabello o tienes que estirar un poco el cabello para poder zafarlo del ferro. Especialmente si se toman secciones muy muy delgaditas, tienden a atorarse en la punta del barril. Eso sí, te recomiendo que la base que trae el ferro la posiciones hacia arriba, porque se puede enredar entre tu cabello, se puede atorar, ya que me pasó. Ahorita que estoy usando el ferro y que ya calentó lo suficiente e hice muchos rizos, me está dando un olor a plástico quemado. No sé a qué se deba, no sé si sea porque es nueva o el material con el que está hecho, pero huele bastante a plástico achicharrado. Así se ven los rizos, bastante formado y pequeño.
Ahora voy a tomar un poco de cera y voy a empezar a abrir los rizos. No lo voy a deshacer por completo, ya que quiero que aún se vea el rizo marcado. Ahí va la mitad, ya abrí la mitad de los rizos, me falta la otra mitad. Y bueno, ahora sí ya terminé de abrir los rizos de todo el cabello. Creo que tardé más en abrir los rizos que en hacerlos. Esta rizadora sí que hace los rizos súper pequeños, súper formados. Y aparte de eso, los forma muy rápido, los hace muy rápido. Creo que tardé lo mismo que cuando plancho el cabello. Tardé 5 segundos en cada rizo en que se formara la onda. En ninguno de los rizos pasé más de 5 segundos. Claro, todo depende del grosor del cabello y del grosor del mechón. Eso sí, los únicos detalles que tiene el ferro es la punta fría, que cuando deslizas el cabello se queda atorado. Y la parte de aquí de la base, donde se sostiene el ferro para que no queme la superficie, ya que si se posiciona hacia abajo, cuando estás enrollando el cabello se atora. Tiene que quedar hacia arriba para que no se atore el cabello y no se enrede en el ferro. Y otra cosa, terminé de hacer los rizos y el ferro seguía oliendo a quemado, como plástico quemado, plástico achicharrado. No sé si sea normal, porque sea nueva, quién sabe, pero no me había pasado con otro ferro, con otra herramienta de calor. Pero fuera de eso, los rizos salieron bastante bien, muy rápido a comparación de hacer los rizos con lápiz, ya que yo tengo un video por ahí donde hago rizos con lápiz y la verdad tardé muchísimo en hacerlos. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta. Y si te gustó este video, tampoco olvides compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.